Ya no hay duda de que a Mirta le encantan los deportes de riesgo, como pisar el acelerador a fondo en las charlas aparentemente descontracturadas que mantiene con sus invitados. Porque convengamos que la diva del menú fijo televisivo hace rato que dejó de medir el peligro que encierran sus nada inocentes preguntas. ¿Cuál es el inicio que hace que la privacidad trascienda? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Bill Gates? Por no decir vegano. Bueno, cátedralo, please. No, no. Por no decir vegano. Bueno, tengo seis juicios. Lo que sea, ¿no? Yo estoy con seis juicios esperando, obviamente, desde hace un par de años y yo no sé qué van a resolver. No sé. Estoy haciendo juicio a varios diarios que publicaron las fotos del video en sus tapas, ¿no? ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Una tía Corata! Y yo no sé lo que va a pasar. Puede ser que lo gane como puede ser que lo pierda, digamos. De hecho, hay muchos jueces que se han declarado incompetentes frente a las causas porque no saben qué hacer. ¿Seguís grabando? Lo repito porque vale la pena. ¿Seguís grabando? ¡Es insoportable! ¡Ay, la amo! ¡Vamos todavía! ¡Vamos, Mirta, todavía! ¡Ni me mira, señora, ni me mira! ¡Ay, salud por esta salud! La pregunta es hermosa. ¿Y seguís grabando o no? ¿Te seguís grabando? ¡Vaya, un chorizo que te estás comiendo, guapa! Porque leí que se sigue grabando, lo leí. Yo estaba en un ámbito privado haciendo algo que hace todo el mundo. Bueno, arriba. Todo el mundo no se graba. No sé, yo... Bueno, no sé lo que harás vos, en tu seguridad. Tampoco quiero saberlo. Y la cosa no termina acá. ¿Tu ex marido también le molestó tanto? ¿Le dolió mucho? A él no se lo ve, Mirta. Se me ve a mí. Se le ve una parte. ¡Un chorizo! Y en tren de jugársela, la señora también se abre a experimentar novedosas situaciones con los comensales de turno. En esta te pasaste de cool, Mike. ¿Has convivido? Sí, pero no, nunca. ¿Vos meditás? Nunca. No, estoy mucho tiempo solo conmigo. Brillantina para mí, basta. Es egoísta, Sabina. Pero ya empezó a chichonear un poco. Claro que hay que convivir, pero en dos casas. Es que se mueva. ¡Ay, qué cool! Compartí todas esas bondades que tenés. Pero después duermo en mi casa solo. Igual te, pues, no te imaginas, pero Mike, una misma casa, dos cuartos diferentes también. No. Me deserotiza que me quieras ver todos los días. ¡Aguanta! No, increíble. O sea, mañana vos y yo nos ponemos de novio. Vos y yo nos ponemos de novio. Pedo, quiero que me veas todos los días. Y si vos necesitas verme todos los días, no vamos a llegar al mes. Yo a mi marido nunca lo vi afeitarse. Y él nunca me vio con ruleros. No, que me da vergüenza. Me da pudor, ¿verdad? Ay. A mí me parece deserotizante. Bueno. Me gustaría verte con ruleros, me gustaría ponértelos. Vamos a ponernos un chip. Esta chiqui no tiene remedio. Una lubricación de la vida. Un chorizo. Es como un chip, claro. Soy la única mujer que tiene señal en el chip. Yo no tengo necesidad. Hoy ya están lubricadas normalmente. ¡Bravo! Si yo no te veo vos poniéndote los ruleros, la verdad que me deserotiza, me gusta la suciedad, me gusta que... Claro. Si estás todo el tiempo bañada y no me erotiza. Voy a pedir que tengas olor en algún momento. Me succione la pussy. Yo, Mike, te escucho. Mi amor. Jamás conviviría con vos. Aunque te considero muy atractivo, has destrozado muchos corazones. Por Dios. Que estaría en pareja con vos. No me hagas reír, querido. Viajaríamos, comerías rico. Comeríamos rico y viajaríamos. Comer ricos. Lo juro. Te juro, ¿eh? Pero no conviviríamos. Me gusta la armonía, no me gustan las discusiones. Y parece que no fue una chanza del momento lo del modernoso actor, porque el muchacho insistió con la idea de arrancar una relación seria y responsable con la conductora. Sáquenle el vino a Mike. ¿De qué he quedado viuda? Sí, ¿qué? Es no tener una persona, un señor, sin que haya nada, ningún tipo de contacto, pero que, por ejemplo, me invite a comer. Compañero. Sí, total. Bueno, maravilloso. Sí. ¿Qué tal si me vas poniendo un dedo en el traste?
Soy la única, muchas mujeres de mi edad. Claro, claro. Se anotó. Te lo juro, por Dios. En serio, que te pasen a buscar, pero sin roce, sin derecho a roce, como se dice. No, nada. Bueno, Mike, quedate una semana y la señora... Te lo juro, y no es broma. Pero ahora se me van a ofrecer algunos. Para poder ver a tu pareja si sucia. No es un fracaso. Y con... Bueno, le cuento. Siempre se lo conoció como el novio, él se daba... Dique de el novio chileno de Mirta Alegre. En mi vida lo he visto. Acaba bueno, de morir. Ya lo sé, pero acaba digo de morir. Hace, acaba de fallecer. Hace 20 días. Conoce la historia. Sí, pero por supuesto, salió en las revistas. Sí. Yo no lo conocía, nunca lo vi en mi vida. Era un arquero muy conocido. Sí, señor. El sapo porque saltaba como un sapo. Exactamente. Parece. Bueno. Un hombre pintón. Sí, busqué en Google, busqué todo. En Google lo busqué. Googlea. Estoy viva, querida, yo me doy cuenta, se han aparecido. Los habré desechado porque... Por eso, porque parecían no. horribles. Yo soy fisiquera, ¿eh? Yo le doy mucha importancia al físico, sí. Yo me quiero casar. ¿Y usted? Se ha formado una pareja y te digo que Mirta Legrand y Amigorena no suenan nada mal.